Federico Valverde ya se instaló en el lugar especial de los ídolos del Real Madrid, convirtiendo goles y siendo pieza clave en los partidos más importantes del club. Su aporte desde el inicio de esta temporada lo catapultó de gran mediocampista a peligrosa arma ofensiva, siendo destacado por el club y hasta por sus compañeros. Convirtió el gol en el triunfo del equipo merengue ante el Barcelona, jugando en el Santiago Bernabéu, el quinto gol en la temporada 2022-2023 en 14 partidos jugados. Los 5 goles superan su récord de goleo en todas las temporadas anteriores, que era de 3 tantos, y casi igualó su total de 6 goles con la camiseta blanca en las últimas 4 temporadas. ¿Qué llevó a esta explosión goleadora? Hay muchos factores para entender su evolución. Era este potencial el que vio el Madrid en aquel chico de 16 años que todavía no debutó en la primera de Peñarol. Valverde se destacó en las selecciones menores uruguayas, en especial en la sub-17, donde fue el goleador del equipo en el sudamericano que se jugó en el 2015. Apostando a su talento joven, como hicieron con varios otros jugadores, el Madrid pagó ese mismo año 5 millones de euros por su pase, pero debía esperar un año para que cumpla 18 y pueda ir a España. Este valor hoy representa una de las mejores inversiones en todo el fútbol mundial, ya que su valor actual está por encima de los 80 millones de euros. Si comparamos el costo del fichaje del plantel del Real Madrid jugador por jugador, excluyendo a quienes llegaron libres o son de la cantera, es el segundo futbolista más barato, solo superado por Marco Asensio. Costó 110 millones de euros menos que Eden Hazard e incluso pagaron más por Lunin, el arquero suplente. Debutó con el Manja en 2015, sumando minutos para su crecimiento. Cuando llegó a España en el 2016, era un gran proyecto a futuro, pero sin lugar en un equipo lleno de estrellas y que necesitaba minutos para desarrollarse, por lo que fue un año al Real Madrid Castilla de la Tercera División de España, y en el 2017 fue a préstamo al Deportivo La Coruña. Aquí tuvo un buen desempeño, pero el equipo bajó de categoría. El uruguayo dijo que quería jugar una temporada más con ellos porque sentía que los defraudó, pero el equipo blanco ya tenía planes para él en el equipo principal con el técnico Julen Lopetegui en aquel momento. En el 2017 también fue el Balón de Plata en el Mundial Sub-20 con la selección uruguaya, donde fue el claro líder del equipo. Cualquier mediocampista que llegaba al Real Madrid en el 2018 veía sus chances como casi inexistentes para jugar, considerando que allí estaban Casemiro, Toni Kroos y Luka Modric, controlando los puestos titulares del centro del campo. Además de ellos, también estaban Marcos Llorente y Dani Ceballos, mediocampistas españoles por los que el club había apostado mucho. Valverde llegaba como el más joven de todo este grupo, con solo 20 años y con una temporada en un club que terminó bajando a segunda. El uruguayo debía demostrar que tenía algo que ningún otro mediocampista en su posición aportaba en la cancha, y en este caso era su capacidad de recorrido durante los 90 minutos de partido. El propio Federico dijo que su rol como mediocampista es correr hasta que no pueda más, hasta que me revienten las piernas. Es el espíritu de su juego y que siempre demuestra dentro del campo en cada partido que disputa. Ya cuando llegó a España, su principal virtud era el ida y vuelta que imponía en el mediocampo, pero era tan versátil que dudaban de dónde ponerlo. En el Castilla brilló como volante defensivo, incluso jugando como central en algunos momentos. Hasta se pensó de probarlo de media punta, pero siempre en el centro del campo. Algunas personas comparaban su estilo de juego al de Steven Gerrard o al de Paul Pogba, mediocampistas con mucha llegada al área rival y que podían correr desde el campo propio hasta el campo rival en todo momento, cumpliendo todos los roles del mediocampo. En sus primeros partidos con el equipo, comenzó jugando más por el centro del campo, pero esa zona estaba dominada por las figuras del equipo que mencionamos. Fue así donde comenzó a encontrar un lugar jugando más por afuera en el carril derecho del mediocampo. En lugar de quedarse en el centro del campo a controlar la posesión, Valverde sería el motor para conectar el medio y el ataque, corriendo siempre en el ida y vuelta, donde podía sacar ventaja ante cualquier rival, y cubriendo toda la zona del mediocampo. Esto permitía a Kroos y a Modric enfocarse en el manejo de la pelota y de la posesión. Zinedine Zidane, con su vuelta al club, comenzó a darle minutos y se ganó la fama de ser el mediocampista completo, que cumplía el rol donde sea que lo ponga el técnico francés,
sea más por dentro o por fuera. La influencia de Zidane fue tan importante que Valverde luego dijo que lo agradecería toda la vida por lo que hizo por él. Este puesto lo mantuvo con Carlo Ancelotti, quien lo empezó a utilizar más por afuera, siendo así el jugador que corría todo el partido e incluso llegaba al área cuando se lo necesitaba. La final de la Champions League sirvió para confirmar su importancia en el ataque y en la forma de jugar del equipo. La jugada del gol de Vinicius Jr., en la que recorre la cancha y da la asistencia por el costado derecho, además de su aporte en jugadas como el gol anulado a Karim Benzema, lo consagraron en su faceta ofensiva y en su carácter para ser figura en partidos claves o definitorios. Ancelotti decidió que esta faceta de Valverde sería la que potenciaría en este torneo, con un mayor enfoque en la ofensiva. La clave para que el uruguayo demuestre sus mejores características era dejarlo libre a recorrer, más que atado a un puesto fijo en el campo. Esto mismo después lo repitió Ancelotti. Hay muchas estadísticas que demuestran en qué aspectos mejoró Federico esta temporada para dar el salto a nivel ofensivo. Primero aumentó la cantidad de remates que intentó al arco. Fue el propio Ancelotti quien le dio un desafío al iniciar la temporada. Le dije, mira, si tú no eres capaz de marcar menos de 10 goles en una temporada, yo tengo que romper mi carnet e irme de pensión. Sin dudas que Valverde lo escuchó. Si comparamos sus remates por 90 minutos en los años que estuvo en el Madrid, siempre promedió entre 1 a 1,5 remates. Esta temporada, ese número aumentó por un remate más por encuentro, un 51% más que la temporada pasada. El disparar mucho al arco sirve poco si el futbolista no lo hace con potencia y dirección, algo donde Valverde también dio un salto enorme en este inicio de temporada. En la campaña 2021-2022, solo acertó el arco el 20,8% de todas las veces que intentó un remate. Esto era algo entendible, siendo que la mayoría de sus intentos eran de larga distancia, por lo que es más probable que falle el arco por la distancia y potencia que exige el disparo. Sus intentos desde lejos siempre fueron potentes, demostrando esto en los partidos de la selección uruguaya. Esta temporada, su promedio parece ser de otro jugador. En total, acertó el arco en 48,3% de todos sus remates con el equipo, el doble de lo que tenía la temporada anterior. Además de probar más al arco, también se convirtió en un ejecutante más efectivo, transformando su aporte en el ataque y convirtiéndolo en una de las armas más peligrosas, también a la hora de generar acciones de gol. Uno creería que para mejorar su efectividad, dejó de lado los remates de larga distancia y es todo lo contrario. Esta temporada convirtió 2 goles desde fuera del área, incluyendo el gol ante Barcelona, y uno de cada 3 disparos que intentó fueron de larga distancia. Mantuvo su perfil de rematador, pero mejoró su puntería, aumentando así sus goles por partido. En esta temporada de la Liga, Valverde está empatado en el tercer lugar en la lista de más remates desde fuera del área en la temporada, con 11, 2 menos que los líderes. Es el futbolista del Madrid que más intentó desde lejos y sus resultados han estado mejor que nunca. En los números hay un salto en su aporte ofensivo al analizar los toques de balón de Valverde en zona de ataque. Antes promediaba unos 24 toques en esa zona, mientras que esta temporada subió a 34, confirmando su mayor enfoque en lo que es el trabajo ofensivo madridista. También subió los datos como pases completados al área rival, pases claves o entradas al área rival. De esta forma el Madrid no solo genera peligro con Vinicius, Benzema o Rodrigo, sino que el uruguayo también aporta su parte. Como es de esperarse, participar más en el esquema de ataque también significa que genera más chances de gol por partido. Si analizamos las acciones de creación de remates de Valverde en sus 5 años en el Madrid, esta temporada el número pegó un salto, de menos de 3 a casi 5 acciones por partido. Muchas de estas las crea dando pases para habilitar a sus compañeros, datos que aumentaron ya que puede conectarse en zonas de mayor peligro para el rival. Aquí también ayuda su capacidad para dar pases bien dirigidos al compañero más libre, algo que lo destacaba cuando jugaba en el centro del campo, pero también lo ayuda a la hora de ir a la ofensiva. Su transformación de un mediocampista que aportaba mucho a la marca a uno de mayor peso en ofensiva también se puede notar al analizar la cantidad de faltas que cometió y que recibió desde que llegó al Real Madrid. Curiosamente, es uno de los futbolistas que menos faltas comete por 90 minutos esta temporada, menos de 1 por partido. Cada año se ve una disminución en la cantidad de faltas cometidas
y un aumento en las faltas recibidas, demostrando cómo va manejando más la pelota e involucrándose menos en la marca pesada que tenía al inicio de su carrera en el equipo merengue. El rol ofensivo también significa que tiene menos tareas defensivas que antes. Si comparamos sus intercepciones de balones por 90 minutos desde que llegó al Real, su número cayó drásticamente este año. En su primera temporada, promedió más de 5 intercepciones, mientras que en los primeros partidos de esta campaña, el promedio está por debajo de las 2 intercepciones por encuentro. Son estos logros lo que llevaron a que Toni Kroos lo destaque como uno de los 3 mejores mediocampistas del mundo actualmente y que Ancelotti diga que podría superar a nivel a un jugador como Steven Gerrard. Sin dudas que el uruguayo está en su mejor momento y ahora tendrá un nuevo desafío, la Copa del Mundo que se juega en noviembre, donde tratará de llegar lejos con la selección uruguaya. ¿Hacia dónde ven ustedes la evolución del estilo de juego de Federico Valverde en el Madrid? Para conocer más a otra gran figura del equipo, pueden ver el siguiente video sobre los números de Vinicius Jr.